Imposible que escuelas particulares regresen a clases el 1 de marzo. Tendría que ser autorizado por la Secretaría de Salud y también por la Secretaría de Educación Pública. Así lo informó José Federico Carranza, jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos en la Huasteca Norte. Sí, sobre el regreso a clases, pues la misma Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, ha indicado que hasta que estemos en semáforo verde, San Luis Potosí está en semáforo naranja. Y aún aunque hubiera semáforo verde, pues las condiciones serían limitadas. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar la salud de los niños, de los padres de familia y de los propios maestros. Federico Carranza mencionó que todas las escuelas que están certificadas por la SEP deben de acatar los lineamientos establecidos y lo que se dispongan las autoridades del gobierno por la contingencia por COVID-19. También deben tener un registro ya sea ante la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado o el Sistema Educativo Estatal Regular, donde también existen lineamientos. Con información de Sergio Compeán, El Mañana Multimedios.